Agrair la excelente disposición de la Universitat Politécnica, señor rector, representada por ella, ahora sí mateix, porque esta operación haya pogut arribar a bon termini. La Universitat Politécnica de València sabía que este espacio sí o sí debe de ser para el Hospital Clínico. Hemos tenido ofertas y llamadas de otras entidades e instituciones pidiendo este espacio y siempre hemos pensado que el interés general como universidad pública debe de prevalecer y este espacio debería ser para el Hospital Clínico, un hospital de referencia, un gran hospital, una gran calidad y que tiene una cobertura importantísima y es vital para la ciudad de Valencia. Cuando llegó la parte del compromiso del gobierno de aquel entonces, de la Generalitat Valenciana, por atender los gastos del traslado, pues nos dijeron que no y tuvimos que denunciar el convenio. Y eso fue para la comunidad universitaria un golpe muy duro, ¿no? Lo que se trata ahora es de poner las condiciones para que se pueda trabajar mejor y se pueda actuar mejor sobre aquellos que son el objeto real de la sanidad pública valenciana, que son los ciudadanos, los valencianos y las valencianas, los que se merecen la mejor atención pública.